Hello. Hello, hello. Hi. Hi. Hey, good evening. How Good are evening. you? How are you? Good? Go. Excellent. That's cool. That's cool. How was your day? How was your day? Very tired, lo que se dice. Yes, very tired. Okay. Yes. A very busy day. Was busy? Yes, very busy. Very busy. Okay. And also because it's Friday. So Friday is most of the time it's very busy for people. Friday. It's normal, I think. Yeah. So there are some days like, for example, Monday. Es como cuando alguien, bueno, comienza ya la semana, entonces como que un poquito step by step, but Friday is very busy because there are many things to do, hay muchas cosas por hacer. Algunos que ya quieren salir del trabajo el día viernes, entonces it's like a chaos. Sí, muchas cosas por dejar listas. Es cierto. Y el tráfico, no sé cómo ve el tráfico los días viernes. Quizás porque trabajo muy, muy cerca de mi casa, es como no paso tráfico, como en 3 minutos ya sé. Pero antes sí, venía desde los procesos. Eso sí, a 3 minutos, no, hombre, eso es La hermoso. bendición. Yeah. Traffic, it's complicated, the traffic jam. Trophy. Yeah, the traffic is awful. But that's good. You take advantage. You take advantage. That's nice. That's nice. Well, I was listening, I was checking the messages, and I was checking that there are some students that they have problems with the internet connection. Some students don't have electricity. So, I mean, I don't know, maybe the rain or a problem, but let me see. I'm not lying to you. One, two, three. Three people said that they don't have energy. So that will be very complicated. Dicen Sí. que se les ha ido, de tres personas diferentes, se les ha ido la energía eléctrica. Quizás ha llovido. Maybe. Yeah, maybe it's rain. ¿Ha llovido por sus casas? Todavía no. ¿Ya llovió? Nada. Solo el viento se fue aquí. Aquí en Arce sí ha llovido. Ah, vaya, mire. Bastante. Sí, Wow. bastante, bastante. Ah, el día de ayer se me fue la señal, ya no me pude conectar ya en los últimos, ¿qué? 2 minutos creo que fueron. Sí, el cierre, ajá. Sí, ahí les mandé la captura de pantalla que definitivamente me decía ya no puede conectarse ya. Creo Yeah. que pasé los límites, creo, ¿verdad? De las cinco. De poder ingresar 5 veces. Wow, so yeah, it's complicated. It's complicated because I mean the condition is like affecting us, you know, to do that. Pero bueno, lo importante es que tenemos que salir adelante, ya que sí, es cuestión, ya no depende de nosotros, definitivamente. O sea, no depende de nosotros. Yeah, so it's complicated. Pero bueno, y también todavía tenemos calor. No sé, ¿tienen calor o no tienen calor? Sí. Yeah, somebody was telling me that it was like it was melting. Teacher, I am melting. Alguien me dijo, me estoy derritiendo. Entonces, como que. Y en inglés, derretirse es melt, melting. So, look at this. Look at how it is. ¿Cómo? Yeah. Teacher, Hello. Victoria Vázquez tiene problemas porque al parecer como llovió, entonces se como que se ha desinstalado todo o sea, no tiene internet, pues. No tiene acceso a Así internet. que no va a poder conectarse. Okay. Thanks for letting me know. Thank you. Manda a pedir permiso. All right, that's okay.
Hello, teacher. Hello. Everybody. Hello, so good evening. How are you, so? Good evening. Everything okay? Okay. Yeah, all right. That's cool. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí varios. Tenemos a Nancy, Jancy, tenemos a Catherine Cuellar, Salvador Cortés, Oscar Sánchez, Eric Guerrera, Ever, Gilmar, Trinidad González, Saúl y Carlos Eduardo. Catherine Cuellar, consulta. ¿Está por ahí, Catherine? Catherine, una consulta. ¿Usted hizo los ejercicios de la plataforma? ¿Realizó los ejercicios? ¿Los de ayer? Ajá. No, los de ayer sí no los he realizado. Los anteriores sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que tengo que actualizar las semanas pasadas, entonces hay que hacerlos todos. Bien, aprovechando también comentarles, igual les voy a recordar durante este tiempo de que para este próximo lunes, vamos a realizar los ejercicios para completar la semana. Y hay una parte que se llama midterm exams. So, quiero ver si, no sé si me va a dejar accesar, creo que sí. No, voy a entrar a la página de inglés corporativo. Hay una prueba que tenemos que hacer, que esta se hace cada dos semanas. Es la midterm, o sea que usted va a hacer, además de la prueba de ese día, va a hacer esta prueba que es midterm exam, o sea, es una evaluación que se hace a la segunda semana, entonces tendrían que hacerlo. Ahí les tiene que aparecer a ustedes con el nombre de midterm evaluation. Entonces no hay como donde perderse, como dice el dicho. Y sí, les tiene que aparecer ese midterm quiz, es un quiz después de la segunda semana. Así que, bueno, agradecerles también que han estado pendientes de hacer las actividades, de estar haciendo los ejercicios para que no se acumule, porque el problema es que a veces se acumulan las actividades, entonces como que es mejor, avanzar en lo que se pueda para poder hacer las actividades. Entonces van a encontrar lo que es la información, el ejercicio. Y luego pues viene esta parte que es como el midterm evaluation. Quiero ver, aquí creo que está, ¿cómo se llama? Aquí está, se la voy a mostrar para que ustedes la puedan ver y la identifiquen. Bueno, yo lo tengo de esta manera. It's because I can have access to check this platform here. Aquí está, miren, curso sección 2 y aquí está midterm part 1. Ahí está, miren, entonces está la primera parte del midterms, está siguiente, y entonces ahí ustedes realizan, completan todo ese midterm evaluation. Este lo va a hacer el día, sería el día lunes, porque el día lunes terminamos la semana, digamos así. Entonces haríamos el ejercicio más el midterm para que usted pueda avanzar. Pero esto lo iremos haciendo paso a paso. Así que, bien, vamos a iniciar ya por el tiempo because we have to evaluate the time before that we pass the attendance list because there are some students that they got some problems with the connection. Tienen problemas con la conexión, pues esperemos que tal vez puedan conectarse. Y sí es comprensible de que si estas situaciones de la energía pues afectan. Ok, vamos a ver. ¿De qué hablábamos en la clase anterior? ¿De qué hablábamos? Ok, ¿qué se recuerdan que estudiamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se recuerda que estudiaron? What do you remember? What do you study? What topics do you remember we studied? I do. Mm-hmm. Yes? I do. Teacher, do y does. Respuesta corta. Okay, do and does. Okay. Respuesta corta.
Short answers. Okay, short answers. Okay. What else? Activity job. Okay, description about jobs, describing jobs, what people do, what people work, and things they do. So just start talking about that. Yes. Okay. Yes, yeah, so ask classmates what he or she does every day. So you are like socializing what you do every day of the week at your workplace. That was the topic. Hablar acerca de lo que hacía, lo que hace usted en su lugar de trabajo. You know, that's like the main goal about this, the topic. That's good. That's good. So it is important to focus in this. Okay, vamos con la siguiente. Teníamos answer emails, complete general reports, verify documents and files, monitor employees at the workplace, prepare cash flow, repair computers, make phone calls, make inventories, and create new proposals for clients. Hacíamos estas actividades que describíamos en el trabajo. And, you know, Mateo, actually, quítale la llave. So we actually work in that part, right? Bien, seguimos con la siguiente parte. En este caso, también hacíamos, leíamos una información acerca de Oneida and Nelly, because they are actually specialists of software specialists, Ricardo Mata and Max Pinto. And also they are like sellers. They like keep records of sellers, selling and buying merchandise. Completed some exercises using the topic. And what else we did? Use the yes or no questions in simple present. That was another topic that we were studying. And the use of the questions we do. Do you speak English? Do you speak Spanish? Do you travel? Do they work? Do they use the bathroom? Do they travel? Entonces usamos el do para hacer preguntas, ¿verdad? Y usamos el do para los pronombres. I, you, we, they. So. Y aquí veíamos el ejemplo, sample questions, the short answers, and also the short negative, affirmative and negative. Muy bien, seguimos con el uso del do. Do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. Creamos algunas oraciones utilizando in parentheses, using do for questions. That was all we did in the class. Something else that you would like to highlight, algo más que le gustaría agregar. Sobre este tema, ¿algo más que le gustaría agregar? Something else? No? No. No questions. Alguien que diga, sí, teacher, estaba fácil, la verdad, el tema estaba fácil, teacher. Estaba accesible. Maybe you can say. You can say too, yeah. Acuérdense que estamos aprendiendo, pues, y no se preocupe, tratamos de avanzar bastante. Usted pregunte todo lo que usted quiera en inglés, ¿verdad? No se preocupe si hablamos en inglés bastante, porque el objetivo es que usted vaya acoplándose ya al inglés definitivamente. Algunas expresiones, ideas, frases. So you have to be exposed to be listening. That's one of the ways. That's why we have the natural learning process. The natural learning process is like when you have the opportunity to communicate. You learn English by listening around the context. People speak in the language and you get some ideas in the process to learn English, so it's understandable in that part. Vamos a ver, vamos a pasar la asistencia para ya darle ya apertura a nuestro siguiente tema. Así que vamos a decir Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos, she's not. José Ángel Guardado. José David Rivera. José David
Karen Lizette Mejibar. Present. Katherine Yamilet Espinosa. Katherine Yamilet Espinosa. Katherine Abigail Cuellar. Presente. Thank you, Katherine. Marlene Yamilet Herrera. Presente. ¿Quién? ¿Quién? Marlene Yamilet. Presente. Ah, hi, Marlene. ¿Cómo está, Marlene? Bien. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Hasta hoy nos acompaña a las clases, right? Sí, hasta hoy me pude conectar. Queremos verla ahí, así que para que pueda encender su cámara. Que no la conocemos. Bueno, yo no la conozco. Así que, bueno, it's welcome to the class. And also, we just have advanced the content, different content. So we are going to be here working in the class. Okay. Okay, let me see. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lizette Rodriguez. Está escribiendo que no se le escucha, Nancy. O sea, no logra escuchar ella, pues. Uh-huh. Ok, gracias. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Es la que le dije que mandó a pedir permiso. Ok. Ok. Yancy Guadalupe Erazo. Yancy. Y Yancy Magdalena Hernández. Present. Thank you. Thank you, Yancy. Okay, so we are going to start, you know, with the class today. I know that teacher, some... Yes. Teacher, le habla José Ángel Merino. No le escuché cuando pasó lista. Okay, José Ángel. Urrutia. Oh, yes, yes. Gracias por acordarme, porque aquí lo tengo. No sé si escribió, logró escribir solicitando el cambio. Perdón. Escribió a... ¿A las personas del grupo para solicitar el cambio por el nombre? No, todavía no. Lo pienso hacer el lunes. El lunes temprano ahora lo pienso hacer. Para... Bueno, aunque creo que mañana también van a estar trabajando. Puede mañana. Como... Sí. Ah, pues sí, entonces mañana voy a hablar para hacer ese cambio. All right, perfect. Okay. Okay. Yeah, thanks. Thanks for that. Okay, we're going to start a different topic today. Ya llevamos casi para dos semanas, de verdad. Me gusta porque he escuchado buenos feedbacks acerca del trabajo personal. So I really like it. Estuve escuchando unos feedbacks de que pues muchos están muy satisfechos por su progreso. Acuérdense de que aquí la clave es ustedes. You know, you are the most important in this process. Entonces, si ustedes están aprendiendo, creo que es lo más valioso, right? Y todo va a depender de ustedes. Los teachers hacemos una función mínima, pero ustedes hacen lo demás. Así que, I mean, I have seen like high improvements and that's what I love. You work, you learn, you go step by step. Acuérdense que es un idioma el que estamos aprendiendo, ¿verdad? No vamos a aprender todo así también de que me diga, teacher, mire, me siento estresado, I'm stressed because I don't learn, no estoy aprendiendo, no sé qué, pero es un proceso que vamos paso a paso, pero este grupo lo veo bastante bueno y bastante aplicado, eso es lo importante. Okay, we're going to start the conference number 9. The topic is vocabulary practice daily routines. That's the topic. It's a vocabulary practice, daily routines. That means that we're going to continue talking about daily routines, activities, and most of the time we do. So this is actually something that we're going to do here in the class, right? Vamos a hablar acerca de lo que son los daily activities, daily routines. That is really important. Vamos a estar trabajando en este tema y we're going to socialize some important information right here in the class. And this is what we had to do, guys. Okay. Vamos a ver. Tenemos esta siguiente actividad. Look at this.
brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. I will be able to ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do or they don't. This is the main goal that we're going to have today. Esa es como la meta principal que vamos a lograr en esta clase. Como nos dice la indicación, ask partners questions about someone else's daily routines. Usted le va a preguntar a sus compañeros acerca de las rutinas diarias de otras personas. Por ejemplo, usted sabe qué son lo que hacen sus compañeros. ¿Qué otras actividades hacen sus compañeros? Tal vez no usted, pero sí otros compañeros. Ah, ok. Tengo un compañero que le hace reportes, make reports. There is another partner that they work in inventories. Y entonces comienzan ustedes a describir qué hacen sus compañeros. Ya no ustedes, sino que sus compañeros, qué hacen ellos en sus daily routings. That's going to be like the main topic. Veamos qué más. Dice, aquí tenemos ya la primera actividad. Con esa vamos a romper el hielo. We break the ice. Y vamos ya a empezar a producir, porque esto es lo bonito de esta clase. Usted de repente ve una clase de inglés y solo ve lo que dicen. Ah, pues sí, que no sé qué. You know, I love you, que no sé qué. Y un montón de cosas. Pero, ¿en qué momento va a producir usted? O sea, you need to produce the language. You need to try. Y no importa si alguien me diga, teacher, es que mire, yo siento que me equivoco, que no sé. Siento que hasta malas palabras voy a decir en inglés. No, no se preocupe por eso. Lo importante es que vamos guiándonos, vamos aprendiendo. Go step by step. Y así es, ¿verdad? Es un aprendizaje bastante continuo. Para eso tenemos la pregunta. Ask a partner about another partner does he or she do in this. Ok, entonces usted le va a hacer esta pregunta a su compañero en un breakout room. Exactamente. Ask a partner about another partner. Usted le va a preguntar a su compañero acerca de otro compañero. Partner es eso, es compañero. That's a partner. And does he or she work in, does he or she create softwares? Por ejemplo, usted le pregunta, does he or she works in administration? Usted puede decir, por ejemplo, ¿trabaja él hoy en administración? Yes, she, o no, ¿verdad? Si no conoce a esa persona que trabaja en administración. Does he or she work in, for example, human resources? ¿Trabaja esta persona en recursos humanos? Yes, she works in human resources. Y hace preguntas sobre eso. Does he create softwares? That he checks computers? Does he monitor customers? Does she verify people skills? Entonces, usted va a hacer esta actividad. Va a preguntarle a sus compañeros acerca de otros compañeros y va a preguntarles qué hacen. O sea, que si trabaja en tal cosa y trabaja en la administración o trabaja en qué departamento, crea softwares. Entonces, usted va a crear en este momento esas preguntas, ¿verdad? Va a ser algo así como espontáneo, you know, spontaneous. Right. Y le va a hacer preguntas relacionadas a ese trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara, I will ask to Jancy Magdalena. Jancy Magdalena, si me refiero a un compañero de trabajo, Jancy Magdalena, does he work in as a secretary? O does he work in, vamos a ver, vamos a utilizar un departamento. Does he work in a human resources department? ¿Conoce a alguien que trabaje en ese un departamento de recursos humanos? ¿Jancy Magdalena? No. No, nadie en su trabajo trabaja en Human Resources. No. Nobody. Ok, ¿qué trabajos usted conoce que hay ahí, por ejemplo? Supervisor, gerente, no sé cómo. Manager, ¿puede ser un manager? Manager. Okay, so manager. Does he take care about people?
podría ser una pregunta. ¿Cuida él de las personas? Does he take care about people? En este caso va a ser algo así como fluido. Usted va a hacerle una pregunta acerca de cualquier persona donde trabaja. Vamos a ver. Primero tiene que decir su nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. What is his name? ¿Cuál es su nombre? Entonces, y usted le dice, ah, bueno, su nombre es this. Entonces, usted contesta. Solo quiero moverlo para acá. Aquí, aquí. What is his name? Thomas. Okay, that will be the name, Thomas. Does he work in... Usted, por ejemplo, le puede decir el nombre de algún departamento, de contabilidad, accounting, deliveries, and the, for example, technical support, soporte técnico. Hay varias categorías de lugares donde pueden trabajar. Por ejemplo, quiero ver si lo puedo ampliar acá. Estas preguntas son más que todo bastante espontáneas porque usted va como a socializar la información acerca de esta persona. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los departamentos? Accounting department. Marketing. Yes, marketing. ¿Qué otro departamento? El de social network department. Está technical support. Technical support, por ejemplo, que también es otra área también de soporte técnico. Accounting department, marketing department. Social network department. Technical support department. Stores. Human resource. Human resource. Teacher, no sé si me paso listo, no me serví el audio. What is your name? My name is... Excuse me, I couldn't listen. ¿Su nombre? Nancy Rodríguez. Nancy. Un momento, one second. Nancy. Oh, Nancy Rodríguez. Yes, yes. Okay. Yeah, it's down there. Yes, thanks. Ok, entonces va a socializar con el compañero, por ejemplo, what is his name o her name? Does he work in a, y usted menciona, por ejemplo, marketing department, y él le va a decir yes or not. Entonces le hace una pregunta relacionada a marketing department. Does he work with computers? Yes. Does he work with people? Yes, yes, she does. Or yes, he does. Does he receive bonuses? ¿Recibe bonos en ese trabajo? Sí. Does he have extra hours? ¿Tiene horas extras? Entonces usted le va a hacer cualquier pregunta relacionada a esta persona que ustedes conocen. No sé si hoy sí han podido captar la idea de qué es lo que vamos a hacer. Yes. Yes, right? Ok. Acuérdense que la idea es que tiene que ser bastante espontáneo y usted puede preguntar acerca de varias cosas, por ejemplo, extra hours, que si tiene extra hours. Si tiene bonuses, que si tiene bonus. That has transportations. Y pregunta así, cualquier pregunta relacionada al trabajo, que si tiene computer, que si dirige personas, manage
manage people, por ejemplo, hay trabajos que se encargan de dirigir personas. Manage people, si trabajan extra hours, you have bonuses. Entonces, si le da transporte a la empresa. Preguntas en general, si tiene seguro social, que en este caso, pues tiene que tener, pero igual es insurance. Insurance benefits, que sería beneficios del seguro. Y here in the country is like a seguro social o qué otro, seguro AFP, for example, so we can like talk about this. Así que usted lo va a compartir con sus compañeros. Vamos a tratar de poder desarrollar el speaking. Usted le hace la pregunta, ¿cómo se llama? What is his name? En este caso, algún departamento, usted le pregunta, does he work in a marketing department? Oh, yes, he works in a marketing department. Okay. Does he have extra hours? Yes. Does he have benefits in the work? Yes, of course. Does he or she earn good money? Yes. Yeah, she earns good money. Entonces, usted va a compartir con eso. Puede empezar a crear también las preguntas. Usted puede crear las preguntas en este momento. ¿Qué preguntas que le quisiera hacer a su compañero? To your partner. Teacher. Yes. How many questions we have to do? You can ask like 2 or 3 questions. I mean, 2 or 3 preguntas por el tiempo, ¿verdad? Unas 2 preguntas que usted quiera hacerle. 2 preguntas estaría bien. Okay. Yes. Thanks. Yes, 2 questions. Una pregunta. ¿Están seguidos siguiendo la señal? Pero sé que lo que dijo porque no me fue a señal, no sé qué tema están hablando. Vaya. Ok, don't worry. Lo que estamos haciendo es que vamos a contestar las siguientes preguntas. Usted le va a preguntar a un compañero ya en el breakout room, le va a preguntar de otros compañeros que trabajan ahí y le va a hacer la pregunta, por ejemplo, what is his name? ¿Cuál es el nombre de esa persona que usted conoce en empresa? Oh, his name is Tom, por ejemplo. Does he work in the technical support department? Usted va a elegir estas categorías para poder preguntarle de su compañero. Does he work in social network department? Yes. Sí, mi compañero trabaja en el departamento de redes sociales. Ah, muy bien. Does he speak with the clients? Or does he chat with the clients? ¿Y él escribe o digita con los clientes? Sí, yes, he does. O preguntas relacionadas a él. Por ejemplo, does he earn good money? ¿Gana bastante dinero? Yes, he does, or no, he doesn't. Does he manage people? ¿Dirige él personas? Yes, he does, or no, he doesn't. Does he have insurance benefits? Yes, he does, or no, he doesn't. Entonces, usted le va a hacer preguntas para saber acerca de su compañero. Thank you.
Ok, si alguien ya termina, me dice teacher finished. Teacher finished. Thank you. Finished. Thank you. Okay, so we're going to start now. So I want you to go to the breakout rooms. Vamos a trabajarlos en pareja y usted pues le va a hacer la pregunta de a su compañero sobre otro compañero, sobre qué es lo que hace y pues alguna pregunta en específica que le quiera hacer sobre ese puesto de trabajo. Así que we're going to start with the breakout rooms right now. Marlene Rivas. Marlene Rivas. Marlene Rivas, ¿se encuentra ahí? Marlene Rivas. Karina, Marlene Rivas, Marlene Rivas y Karina. Trinidad, Trinidad González, Trinidad González, cinco. Quizás la pregunta sería, hola Saúl, teacher. Yes.
Solo creo que nos confundimos un poco a la hora del nombre. O sea, a la hora del nombre es que me preguntan a mí o me preguntan por otra persona de mi trabajo donde labora. Ajá, ajá. O sea, de su trabajo, pero que trabaje en otra posición, en un puesto diferente. Por eso decíamos que es una pregunta que le va a hacer a usted sobre un compañero suyo, lo que decíamos. Pero no es necesario que me diga algún nombre en específico, me puede decir la pregunta. What is his name or what is her name? Por ejemplo, en el chat, miren el chat, si usted quiere saber el nombre, le puede decir what is his name o what is her name, si es él o ella. Ok. Teacher. Yes. Mire, pero si ahí en donde trabajamos, tipo, no hay nada de eso. Bueno, entonces le dice que no, there are not those positions. Ay. No hay these positions. Okay. Entonces, miren el chat, por ejemplo, there are not these job positions, o sea que no hay de esos trabajos, esas posiciones de trabajo. Uh-huh. Ok. Entonces, si quieres, Isabel y Nancy, hagamos las preguntas y ahí vamos formando el diálogo, ¿verdad? Exacto, mm-hmm. Exacto. Okay. Good. Ajá. Ajá. Vale, en mi caso, tengo la pregunta: do you cannot work here? I love I commission in your company. ¿Conoces a alguien que gana mucha comisión en tu compañía? Yes, I do. Yes, I do. What's it? Her name? Oscar Garcia. Okay. Tengo otra pregunta, quiero ver. Do you hire colleagues in accounting? ¿Tienes algún compañero en contabilidad? Yes. Do you have a colleague in accounting? ¿Tienes algún compañero en contabilidad? Yes, I do. Podría volver a ocupar your name, ¿verdad? Yes, you can use it. If he know someone. Ah, sería si conozco a alguien. Ajá, do you know someone? Si conoces a alguien. Your name? Oscar Sánchez. Okay. No sé si tengan alguno de ustedes ahí. Yo tengo otra. Sí, tengo una. Have a vacation. ¿Qué sería? ¿Te dan vacaciones? Yes, I do. Tengo otra pregunta. Sería, what activities do you do at work? ¿Qué sería? ¿Qué actividades realizas en tu trabajo? Que el enfoque es para terceras personas. No sería para ustedes. What activities does he do or does she do? Ah, ya bien. Entonces, no son directas a ustedes, sino que son a terceras personas. La pregunta está buena, solo que agregue, what activities sí. Does he do? Does he have vacations? ¿Tiene él o ella vacaciones? Does he have vacations? Entonces, así como lo llevaba Saúl, preguntando en tercera persona, así. Así sería,
digamos que le dan vacaciones a sus compañeros, sería Shay, hi, vacation, that's, Shay, that's me. Does your workmate have vacations? That's your workmate. Para preguntar si hay alguien trabajando como recursos humanos, ¿cómo se formularía esa pregunta? Yo creo que creé una algo así. Do you know some from human resource? ¿Conoces a alguien de recursos humanos? No sé si la pronunciación está bien. Do you know human resource? Someone. Do you know someone? Someone. Do you know someone who works? Human resource. Ajá. Exactly. Ajá. ¿Conoces a alguien de recursos humanos? Yes, I do. Yes, I do. What is his name or her name? What is his name? His name. Sí, his name. Su nombre, his name. Es un nombre. Okay. Okay, okay. Does he have vacations? Yes, I do. Does he? Yes, he does. Tiene que decir yes, he does. Porque ah, es de la... yes, he does. Does he have bonus in the company? Does he have bonus? ¿Tiene algún bono en la empresa? Does he have bonus in the company? No, so he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Mm-hmm. No, he doesn't. Okay. Okay. Does he speak? Ajá. Es que en ese caso es, no estamos preguntando de terceras personas, sino que es con respecto a nosotros, ¿verdad? El has. Tiene que ser a terceras personas. Does he speak English, Nancy? Does he speak English? No, he does. He doesn't. He doesn't. Ajá, he doesn't. Okay. All right, continue, guys. Por ahí el compañero, el colleague, question, preguntaba, el compañero preguntaba, ¿cómo se decía? ¿Conoces quién da los beneficios de vacaciones, verdad? Algo así. Por aquí formulé la pregunta. Sí. Quiero ver. No sé si está bien así. Do you cannot go high the vacation benefits? No, sería do you know? Okay. Do you know someone who gives? ¿Cómo sería? ¿Conoces a alguien que da? Yo lo hice como un poco más directo a que me den el nombre. ¿Conoces quién da los beneficios de vacaciones? Y se puede poner ahí donde tú trabajas, las vacaciones, sería Shay, are Shay, you work high vacation? The vacation permission. Vale, sería así. Yeah. Who gives vacation permission? Okay, do you know someone who gives the vacation permission? ¿Conoces a alguien que da el permiso de vacaciones? Entonces, sí. Yes. Se oye más formal. Yes, ajá. I know it's his name is her name is Cecilia. She gives the permissions for the vacation. Okay. Does she work in human resources? Yes, she does. Okay. Yes, she does. Okay. No sé si tienen algún. Okay. Does she receive bonus? Yes, she does. Does she transportation?
que si la empresa le da transporte o... Ajá, sí. No, she does. No, she does. She have a car. Okay. Does okay. She use computer? Yes, she does. She use computer in the work. Does she create software? Repeat again, please. I can hear you. Does she create? Creo que sí. Sí. Create? Crear software. Uh-huh. Create software. Software. No, she does. She only send the product to the other people, to the other customers. Okay. Thank yeah. you very much. Okay. You're welcome. In your case, Trina, was does she not? No, creo que cómo era la pregunta. Does he or she name? Okay. She name is Teresa. Teresa. Teresa Trejo. Teresa. Her name is Teresa. His name is Teresa Trejo. Name is Teresa Trejo. Does she work the weekend? Does she work the weekend? Cualquier cosa van viendo el chat. Okay. No. No, she doesn't. No, she does. She work on weekend. Okay. That she work. Okay. Does he make a report? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. For you, does she have a good position in the company? Repeat, please. For you, does she have a good position in the company? She is a secretary. Okay, guys, well, thank you. I think most of you are here. Well, this is like the first time that we see a lower attendance here in the class, una poca asistencia, o sea, comparación de días anteriores. And I can't believe that could be the problems related to the internet connection, the electricity. Puede ser también que esos factores sí estén afectando porque sí, en varios lugares del país ha estado un poco inestable, you know, the electricity. So that's why that could be comprehensive for all of you guys to have a situation like this, all right? Okay, so we're gonna continue, guys, with the class. Congratulations to all of you who tried to create the statements. Estuve viendo ahí que estaban realizando las actividades y pues no se preocupen.
porque el objetivo es que podamos aprender y un poquito más acerca de esto. Bien, vamos con la siguiente actividad. Ask 5 classmates about their daily routines at work. Then share the information to 3 different classmates. En este caso, vamos a hacer una actividad diferente. Ahora la información va a ser nuestra, información propia. Ya preguntamos sobre terceras personas. ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué hace ella? What does he do? What does she do? Does she work in the company? Does she get bonuses? Does she get vacations? Does she have vacations? Does he have vacations? Por ahí vi que hacían esas preguntas. También vi que preguntaron, what is the name of the person who works in, what was the name? Human resources. Preguntaban quién era la persona que trabajaba en recursos humanos y ahí daba explicación uno de los compañeros. Así que más adelante vamos a trabajar otras estructuras para formular preguntas. Así que don't worry if you say like teacher, I think that I had difficulties. Bien, vamos con la siguiente actividad. Dice, ask 5 classmates about their daily routines at work. Then share the information to 3 different classmates. Va a preguntarles, en este caso lo vamos a hacer en tríos, en este caso serían 3 personas, acerca de su daily routine at work. Then share the information. Por ejemplo, yo le pregunto a Ever Can Dry. Hi, Ever Can Dry. Sorry to ask you. I have a question. I have a question. Okay, I will ask you about your daily routine. What do you do? In your daily routine, ¿qué haces en tu rutina diaria? Sería la pregunta. My activities in the work. Ajá. Okay. I make 2 sales reports in the morning. I answer the email to my customer. I visit my customer on the middle morning. I call to my client to offer the new product to the company and somebody else. Something else. Okay. Well, Ever, that was very impressive. I mean, you can see Ever giving an explanation about what he does. Entonces, bueno, como yo le pregunté a Ever, le voy a preguntar a Trinidad y le voy a preguntar a Gilmar porque ellos están en mi cluster, en mi grupo. Entonces, usted le va a preguntar a su grupo esa pregunta. What do you do in your daily routines? Y sus compañeros van a comentar, okay, well, in my case, I work in this project. I monitor companies. I check this work and this. Entonces, usted le va a preguntar a los compañeros que están, what do you do in your daily routine? So, for example, in my case, I teach in the morning. I have lunch. I have a recess, of 2-hour recess. And then I prepare my classes in the afternoon. I start my work. Usted también puede decir qué hace. Se levanta temprano a las 7 o a las 7 llega a su trabajo. I go to work at 7. I have a meeting with the boss. Tengo una reunión con los jefes. Entonces, usted explica qué hace. Así como justamente lo acaba de hacer Ever perfectamente. Así que vamos a entrar a los breaker rooms. Lo vamos a hacer en este caso en grupos, pequeños grupos. In this case, going to be groups of 4 members. Y usted va a compartir su información, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es prácticamente lo que haremos. Tendremos un tiempo de 7 minutes to work in this. Así que we're going to go back to the breakout rooms. No sé si ya notaron la pregunta. What do you do in your daily routine? Yes. Yes. Okay, perfect. I just, by the way, I'm going to be monitoring about the work you do. Y en esta ocasión tenemos... Okay, we're going to make 4 groups. Vamos a hacer grupos un poquito más. Teacher, ¿me lo podría explicar de nuevo? Es que se me fue la señal un rato. Okay. Por favor. Aquí está. Vaya. Usted va a compartir con sus compañeros y se van a hacer la pregunta, what do you do in your daily routines? Es decir, ¿qué hacen en su rutina diaria? Así como, bueno, el compañero Ever comentó qué es lo que hacía. Bueno, yo me voy temprano al trabajo, a las 8 ya estoy listo. Trabajo en algunas auditorías, de repente modifico alguna información, hablo con los jefes, luego almuerzo, trabajo en la tarde en documentación y me voy a mi casa. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace en su rutina diaria de trabajo? Entonces, eso es lo que usted va a compartir con sus compañeros.
Okay, thank you. You're welcome. Así que vamos a formar los breakout rooms. We're going to recreate them. So we're going to have 4 groups today. Hoy vamos a formar grupos pequeños. Let's go. A.M. Quiero ver. No sé si tomo el desayuno. Take a breakfast. Okay. Take a breakfast. Translate in the college. We very secure measures. I teach grade assignment. We work in groups. We drive. I give virtual class. Evaluation of the students. That's okay. Thanks. Trinidad, amigo. Yeah. Yes. Okay. Trinidad, to Karen. What do you do? Okay. What do you do in your daily routine? My routine, 8 o'clock in my work. Also email. Prepare cash flow. Supervisor bookkeeper. Check review. All day. All week. ¿Cómo se dice una vez? Once. Sometimes. Once a time. Once. ¿Como una vez al mes? Once a month. Lo voy a escribir. Once a month. Once a month. Yes. Of taxes and prepare a presentation, a financial statement. Yeah. Financial statement. Financial. Yes. Financial. And this is, look at the chat. That's it. Okay. Karen, you add two. Misael. Yes. What do you do, Misael, in your daily routine? Well, he had to every day had she same time in say morning to work and say only she. I do
is go to live products, hat, different place in Shea department. Que sería, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y lo único que hago es ir a dejar productos a distintos lugares del departamento. Ok. Mm-hmm. Eso es lo que hago toda la semana, la verdad. Ok. This is like you deliver cereals, different kind of groceries in all the country. Look at the chat. So entrega diferentes clases de productos, en este caso groceries, que se refiere como a cereales, ¿verdad? Okay, groceries in all the country. No. No es una grosería, es groceries. Para referirse a cereales, cereals. Groceries. Ajá. Groserías. Okay. There are different kind of groceries of the country. Okay. Groceries is in general. Yes. To refer to the general. Yes, como por decirlo así, granos básicos, cuando usted va a la grocery store, de hecho usted va a un grocery store y ahí va a comprar leche, va a comprar pan, todo lo que es cosas del hogar, en este caso es groceries. Oh. Groceries, okay. Hay unas tiendas, hay unas tiendas en Estados Unidos que, por ejemplo, hay unas stores, están las markets, y hay unas que se llama convenience store, que son como tiendas, como pequeños supercitos, en un rango más pequeño, se le llama convenience store. Ahí usted puede encontrar diferentes groceries. Convenience store. And entonces, groceries is like productos básicos o granos básicos. Sí, sí, así es. We could like translate it like that. Podemos como decirlo como comestibles, ¿verdad? Como comestibles, comida comestible, provisiones. Y es lo que entrega a Misael, right? Provisiones, ok. Ok, thank you. All right. A ti, Ever, ¿verdad? Yes. Yes, sir. What do him your daily routine? My daily routine, I try to, no, I wake up early in the morning at 5 o'clock, and I try to stay early in the work, but the traffic is horrible every day. And the first I have to meet into the my sales team, and then prepare to the day we can whose call and answer to the emails. I prepare to cotizaciones, quote, how to say? Quote. Made the quote. Of 2 o'clock, I have make a lunch, and that's it. Quote. The pronunciation, quotes or market rates. Quotes and market or market rates too. Market rates. Yes. Es con cotizaciones, ¿verdad? Okay. Yes. Generar mega quotes to my customers.
and only that. Okay. Thank you. And somebody worked the weekend, okay. Saturday or Sunday. ¿Eh? No llegas al de bio. Aún nos falta un poco. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello, guys. Oh, you finished. All right. Sí. And definitely one group was about to finish too. I think we're going to go back. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Okay, we're going to pass the attendance list again the second time. Vamos a pasar la asistencia nuevamente y decimos, we're going to ask some of you guys. Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Carlos Eduardo. Present. Okay, Carlos Eduardo Melgar. Excuse me. Present. Okay. Teacher. Hello? Excuse me, teacher. Yes. Nancy, your problem. Her problem? Her problem con Inter. Se le descargó el phone. Nancy Lizette? Oh. Sí, creo que Nancy Lizette. Rodríguez. Okay, we'll see. We'll see. Okay. Eric Guillermo Herrera? Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. José Ángel Guardado. Present, teacher. José David Rivera. José David Rivera. Karen Lizeth Menjivar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Karina Yamilet Espinosa. Catherine Abigail Cuellar. Present. Marlin Yamilet Herrera. Marlin Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you, Misael. Nancy, well, Nancy Lizette, that tiene problemas con, se les cargó el celular, parece. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Yancy Guadalupe y Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. No está Yancy. Okay. Muy bien, guys. Vamos a continuar. Let's continue with the contents. Congratulations, because you practice with your partners.
practicamos ahí con los compañeros. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿does Antonio ask for assistance every morning? ¿O does he play, you know, some sports in the company? Esto es prácticamente lo que acabamos de hacer. Vamos con el siguiente tema. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, how to use yes, no questions in simple present. Tenemos esta estructura. Por ejemplo, decimos la estructura del does y el do. Como ustedes saben, trabajamos las preguntas con el do, ¿verdad? Esta vez trabajaremos con el uso del does. Vamos a ver, necesito dos voluntarios. Uno para que nos lea yes, yes, no questions, y alguien que vaya contestando ya sea yes, she does or no, she doesn't. Ok, two volunteers. Me. Ok, Karen, you will ask the question. Usted hace la pregunta y el compañero o compañera va a responderla acá. ¿Quién más se anima? Me. ¿Quién? Me, teacher. Ok, excellent. Go ahead. Does she ask for assistance? Short answer, yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekend? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone call? Yes. She does. No, she doesn't. Does our company check the police? Yes, it does. No, it doesn't. Excellent. Muy bien. Si ustedes se fijan, en esta ocasión, como nos referimos a terceras personas, vamos a utilizar el does. Does she ask for assistance? ¿Pide ella asistencia? Entonces, oh, yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? ¿Conduce él el camión los fines de semana? Yes, he does. Or no, he doesn't. Entonces, ahí vamos viendo cómo va respondiendo según la pregunta. Si lo hace o no lo hace en una forma corta para terceras personas. Does Elena make phone calls? ¿Hace llamadas Elena? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does, or no, it doesn't. En este caso, does se refiere a la tercera persona en singular, compañía, porque es tercera persona en singular. Veamos más ejemplos. Look at for more examples. Just give me one second. Just give me one second. Let me check here. Okay. Okay, vamos a ver. Necesito un voluntario. I need a volunteer. For helping me to read this part, que me ayuda a leer esta parte donde dice disappear in the equations. One volunteer, please. Volunteer. Me, teacher. Okay. Toda la lámina, me dijo, ¿verdad? ¿A donde está marcado en rojo? Yes. Okay. When the subject is he, she or it, we have does at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is this person, disappear in the question. So as we say in English, when the subject is he, she or it, we add that to the equation, to the beginning, to make affirmative sentence. A question. Notice that the letter S at the end of the verb in affirmative sentence, because it is the third person, disappear in the equation. Podemos concluir de que para las terceras personas en pregunta, la S ya no lo ocupamos. Ustedes se acuerdan, explicamos bien esa regla, ¿verdad? De que cuando es oración en afirmativo, decimos, oh, she does the homework, he goes to Peru, she cleans the house,
He travels to Mexico. He understands the class. He fixes the bicycle. He goes to London. Pero en forma de pregunta, para pregunta ya no necesitamos, no necesitamos agregarle la S ni S a la pregunta. Si ustedes se fijan, lo que sucede es de que el does, como es un auxiliar, el does modifica al verbo. Entonces, ya no hay necesidad de que le agreguemos una S y ES, porque es la modificación que en el auxiliar existe. Entonces, por eso es que nosotros en español no tenemos esa auxiliar. Ellos sí lo ocupan. Nosotros no necesitaríamos un auxiliar. Entonces, only question. ¿Hola? Only question. Only the direct question, solo la pregunta directa. ¿Pediste asistencia? Ya. Yeah. Entonces, en inglés es igual. La diferencia es que sí se remarca el does y el do. O sea, van como acompañando la oración, pero en realidad no tiene ninguna función. Simplemente auxilia la estructura. La hace natural. Entonces, es algo muy distinto al español. ¿Qué más nos dice la oración? Vamos a ver. What else it says? Note. Vamos a ver. ¿Alguien más que nos lea la siguiente parte? Acá. Donde dice notes. Me, teacher. Yes, please. Thank you for your help. Not. We don't use do or does in question that have verb to be or modal verbs. Can, must, might, shall. No alcanzo a ver qué más dice. Me tapa. Permítame. It is. Examples of those in question. Does he like his chair? Does he drive to work? Does she like hamburgers? Where does Maria live in Mexico? Notice there can be other words before do and does, such as question word. Who, what, etc. Thank you so much for this. Thank you. All right. So, vamos a ver, aquí está lo más claro de la estructura, súper clara las ideas acerca del verb be. Examples of does in questions like, does he like his shirt? ¿Le gusta a él su camisa? Entonces, ¿qué respuesta podría ser? Ah, yes, he does. Or, no, he doesn't. Entonces, en la forma de responder, does he try to work? Esta es otra pregunta que le podrían haber hecho a una tercera persona. Okay, does he drive to work? Yes, he drives to work. Oh, yes, he does. Oh, no, he doesn't. No, he goes by bus. Does she like hamburgers? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Where does Maria live in Mexico? ¿A dónde vive María en México? Oh, in Guanajuato, you know, or in the capital, etc. Notice, there can be other words before do and does, such as question words like who, what, etc. Look at this. Entonces vemos cómo en las preguntas ya el verbo ya no lleva ninguna S acá. En pregunta, claro, ya en forma afirmativa sí tiene que ir por ley la S y S o S. Siempre por ley en forma afirmativa sí tienen que ir. Si la oración no lleva eso, pues entonces se reconoce como un error. Yo sé que muchos de ustedes ven como televisión y ven programas de televisión o ven series. ¿Ven ustedes series en inglés? ¿Ven ustedes series en inglés? ¿No? Y en español. Es, pero con el traductor. Ah, vaya, ni en español, dice. Ajá, eso iba a decir yo también, así que ven, ánimo. Ok, entonces bueno. imagínense que algunos no ven series. Van a encontrar de repente que alguien diga, para que ustedes no se confundan, este es un ejemplo, he don't matter. Y de repente usted va a escuchar que alguien, un gringo lo va a decir, un americano o alguien que habla inglés, he don't matter.
y usted se va a poner a pensar, pero es tercera persona, tiene que ser he doesn't matter. Así, he doesn't matter. En este caso, es un error gramatical, pero muchas personas lo ocupan como un lenguaje coloquial, es a colloquial expression. No se vaya a asustar si de repente alguna vez usted lo oye que alguien lo dice. Yo, por ejemplo, bueno, a mis estudiantes nunca les he escuchado que alguien diga he don't o he doesn't. Sino ahí los reprendo en ese momento, ¿verdad? Les digo, no, que eso no se puede decir porque es un error gramatical. Ustedes saben de que las personas hablan con, igual que en cualquier idioma, hay mucha gente que habla el español muy informal, ¿sí o no? Hay gente que en vez de decir, mira, disculpa, ¿y vas a ir a la fiesta? Hay gente que dice, ¿vas a ir? ¿Viste qué? ¿Vas a ir? Disculpa, ¿irás a la fiesta? Y la gente lo dice, y lo demás lo entienden. Ajá. Yes. Yes, I will. Sí, claro, iré. ¿Vas a ir? Cabal, dice. O sea, todos esos tipos son errores estructurales. Y en este caso... Contraction. Ajá. Contraction. Contracción. Cabal, o sea, es... hay de todo, realmente hemos escuchado de todo. Sí, weird, dicen. Ajá. Sí, ajá. Weird, dicen. Ajá, sí, o sea, y usted dice, bueno, son estructuras. Entonces, no se vaya a asustar si usted lo ve, pero usted no lo va a decir porque usted sabe que es un error gramatical. Ellos lo dicen, pero realmente es una forma incorrecta de hacerlo. Nosotros, la diferencia es que estamos estudiando el inglés de una manera profesional, es decir, lo estamos estudiando a nivel de una academia. Entonces, tenemos que hablar un inglés formal. Es un inglés muy formal, la verdad. Así que, es un consejo. Ok, vamos con el siguiente. Veamos algunos ejemplos. What does Jenny want for breakfast? Ok, vamos a ver, vamos a hacer como un juego. Yo les hago una pregunta de uno de sus compañeros y usted va a improvisar. Por ejemplo, Eric Herrera. What does Karen Lisette want for breakfast? Ahí está Karen Lisette. What does Karen Lisette want for breakfast? What does Karen say for breakfast? She does. ¿Qué quieren el desayuno, Perta? No. Yes. Ajá. She does. She wants egg and cheese. Orange juice. Okay, she wants an orange juice. Okay, she wants an orange juice. Unas pupusitas. Uy, ha hecho unas pupusitas ahí, Eric. ¿Verdad? ¿Cómo se dice pupusas? Sí, pupusas. Pupusas. Es un nombre propio. Orange juice and pupusas. Okay. I love pupusas. Yeah, so that's it, right. Ya ves, nunca falla, eso es. Nunca falla esto, así que you know. Very perfect, pupusas. Yeah, so what does Jenny want for breakfast? She wants an orange juice. Okay, entonces we gave an answer. Entonces, esta pregunta ya no es de yes or no, ¿verdad? Sino que aquí ya esta es una pregunta específica. Ya nos está indicando que tenemos que darle una respuesta concreta. She wants an orange juice. Y vemos que le agregamos una S porque es tercera persona. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Carlos Eduardo Rivas. Carlos, ¿sí? Does chicken usually fly? No. No, que no, it doesn't. No, it doesn't. It doesn't fly. No, fly. No vuela. No vuela, solamente no vuela. Uh-huh. O sea, el pollo no vuela. Solo en los platos. Ya en los platos y ya. Para los platos, sí. Okay. En la moto. En la moto, cabal. Ahí cuando pide usted un delivery, you know. Delicious. Chicken. Ok, muy bien. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a
Saul Beltran. Es como a Saúl le dicen Saul. Entonces vamos a decir Saúl. Okay, Saul. Why does your coat have 10 zippers? Acuérdense que usted va a improvisar. Is it fashion? It is. It is fashion. Moda, es la moda. Okay, because it's fashion. Okay. It is fashion. Es moda. Muy bien. Okay, it is fashion. That will be. Okay, let's see. Ever can try. Does California have many beaches? Yes, it does. No, yes, it does many beach. It does. Okay, it does. En este caso, si va a darle una respuesta larga, sería yes, it has many beaches. Beaches here. Look at this. Vamos a ver, seguimos, we continue. We're going to ask to Jose Merino. Jose Merino, does watching TV make kids violent? Does watching TV make kids violent? ¿Ver televisión hace violento a los niños? No, it doesn't make them violent. Yes. Okay, excellent. So we're actually talking about that. Estamos viendo acá. Y vamos con la siguiente pregunta. La vamos a preguntar a we're going to ask to, let me move here, Oscar Sanchez. Oscar, when does she normally come from work? Say cualquier respuesta. She normally come home to 10 p.m. She comes at 10 p.m. Yeah. Okay, excellent. Good. She comes, pongámosle normally. Normally, she comes normally at 10 p.m. O sea, ella viene normalmente a las 10 en punto. Excelente, chicos. Súper. Vamos a ver. Seguimos con la next part. One second. Next word. Does Peter enter from the front door? ¿Qué podríamos responder acá? Always be front door. Yes. Yes. It always. He always enter front door. Okay. Muy bien. Y la última. Who does he think he is? ¿Cuál podría ser la respuesta? Acuérdense que la idea es como utilizarla en un contexto real, ¿verdad? En un contexto. Si alguien le llegase a hacer esa pregunta, ¿cómo respondería usted? You know, hey, does Peter enter from the front door? Yes, he always enter from the front door. Who does he think he is? The boss, the captain, the principal. So, you know, this is like an idea. Entonces, hemos completado estas preguntas
son un poquito más retadoras porque las preguntas son más que todo con no respuestas cortas, como yes, she does, no, she doesn't. Entonces va un poquito más, más extensas. Entonces, la clave es ver la pregunta y ver qué nos pide, ver el verbo. Yo le dije al compañero, you know, what does Jenny want for breakfast? Entonces automáticamente me mentalizo y digo, okay, want for breakfast. ¿Qué quiere? Oh, she wants a salad. She wants a breakfast. She wants a soft breakfast. Entonces, en eso consiste, ¿verdad? Poder utilizar esas estructuras. All right, we go with this. Just give me one second. Vamos a pasar a la siguiente. Just one moment. Look at this. Okay, vamos con la siguiente actividad. Look at this. Create a question based on the answer. Tenemos acá, por ejemplo, va a crear una pregunta relacionada a la respuesta. La respuesta es, yes, he does. Yes. Yeah. Excuse me. Yes. Voy a poner la lámina anterior. This? Yes. Thank you. All right, you're welcome. Do you have any questions about one of the questions we have there? ¿Alguna pregunta? Yes, teacher. The last question is traducción. Ah, es una pregunta como que ¿y quién piensa que es él? Entonces parece que le decía okay. De vos, se cree que es el jefe, ¿verdad? Cuando de repente usted conoce a alguien en el trabajo que es mero, como dicen, no sé, algo difícil, ¿verdad? Compañeros difíciles. Entonces, según el contexto de la pregunta, es como que ¿y este qué se cree, verdad? Entonces, algo así como que, you know, who does he think is? Of the chicks. Bueno, creo que ustedes conocerán ahí algunas personas así. Se cree que es el Brad Pitt de la... Johnny Bravo es. Johnny Bravo, no sé, you know. Okay, so you know what kind of people is this. So, that is like the context about the question. Es como el contexto de esta pregunta, right? Pero hay algo bien interesante que hay en estas preguntas. De que estas preguntas no comienzan con el does, sino que comienzan con el what, why, does, when, de cuándo. Entonces, ya cuando usamos estas palabras, ya nos va indicando ya una pregunta más explicativa. Cuando usamos solo el do o el does, como que es un poquito más cerrada la pregunta. Yo le digo a Salvador, do you study English? Yes, I do. Entonces, puedo decir sí o no, ¿verdad? Pero este tipo de preguntas, como llevan el what, el why, when, entonces ya como que me indica un poquito que explique, ¿verdad? Entonces, por eso es que el contexto cambia. Hoy sí, ¿lo podemos pasar ya? Yes. Ok, vamos con la siguiente. Dice, create a question based on the answer. Yes, he does, he fixes the AC on Friday. Air conditioning, es como decir el aire acondicionado. ¿Cómo puedo formar una pregunta con la información que ya tengo acá? How can I ask a question with information that I have here? Veamos el verbo, vemos el sujeto y el verbo para formar la pregunta. Does he tendría que ser. Ok, vamos a ver. Does he... ¿El verbo? Fixes. Fix. Fix. Ajá. Fix. 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 The air. Con. Air. Ok, entonces ya tenemos la pregunta. Ok, like this. And the answer is yes. Does he fix the air conditioning?
Ahí está, miren. Does he fix the air conditioning? Yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. Entonces, ahí está, miren. Número dos. El número dos nos dice, yes, she does. She sends many emails to customers. ¿Cómo podríamos formar la pregunta dos? Si nos dice la respuesta que ella lo hace, que ella envía correos a los clientes. Does she send many emails to customers? Okay. Vamos a ver. Does she send many emails to customers? Okay, does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Okay, vamos con la tres. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Siempre sería... Does she clean? The second floor. The second floor. Okay, does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. It's like, ¿limpia ella el segundo piso? No, no. Ella limpia solo el primer piso. Muy bien. Only the first floor, so we got this. La número cuatro. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. That's Eric, sería. Does Eric keep track on the sales? Okay, keep track on the sales. On the sales. Yes, he does. Look at this. So we just like reinforce the content. ¿Cómo podemos ver que acá? En este caso, does Eddie keep track on sales? Y la respuesta es, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Aquí podemos decir, does Eric or does he? So it's the same. ¿Preguntas? ¿Questions about this? No. No questions. No question. Ok, easy. Easy, easy. Ok, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente parte. We go with the next one. Fill in the blanks with do or does. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo para poder responder esta parte. You're going to answer this question. Fill in the blank with the do or does. Usted va a elegir entre do y does. Okay, working that.
Ok, vamos con la respuesta 1. Fill in the blank with do or does. ¿Cuál sería la primera? Do. Do. Do you like hockey? Number 2. Does. Does. Does she have a cat? Number 3. Do. Today. Do. Yeah, do they want to drink? Number 4. Do. Do. Do? Does. De ella. That's your mother, correct. Yes, does porque se refiere a mamá. Yes. Es tercera persona. Raymond have a bicycle. Does. 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 Number 7. Your teachers, do. Yes. Do your teachers, number 7. Do. Do. Do the children. Do the children live in the city? Do the children live in the city? Yes or not? So you can see here. Okay, muy bien. That's cool. Vamos con la última parte. So en este caso podemos ver la estructura. You know, do, does, do, and do, right? En este caso va a ser preguntas acerca de su daily routines. Vamos a ver, vamos a pasar acá. Dice, ask questions to a partner about his daily routines, so you write 8. En este caso lo que usted va a hacer acá es que vamos a formar unos breakup rooms en este momento y usted va a crear, va a hacer algunas preguntas a su compañero acerca de su rutina diaria. Pero en este caso, algunas preguntas que vayan enfocadas a qué es lo que hace, no solamente en el trabajo, sino que what time do you go to work? What time do you go to work? ¿A qué hora se va a trabajar? What time do you have your breakfast? ¿A qué hora desayuna? Pregúntele qué hora almuerza. ¿Qué hace a las 3 de la tarde? What do you do at 3 p.m.? Es decir, más que todo va a ser como un estilo preguntas conversatorio. Usted puede hacerle cualquier pregunta sobre qué es lo que hace en su rutina, no necesariamente de trabajo, sino acerca de horarios que come, a qué hora llega a su casa, do you watch TV, activities. Así que esta parte va a ser un poco más speaking. Entonces usted le puede preguntar a su compañero, Eric, do you, for example, do you exercise during the day or do you take a nap? Entonces eso vamos a hacer. Para eso vamos a tener un tiempo bien corto, lo vamos a hacer en parejas. Lo vamos a hacer en parejas por cuestiones de tiempo. 6. Y hacen preguntas sobre su rutina diarias adicionales. Pues where me activity where me activity routine is supervisar sería supervisor. Supervisor, expedient the clean, the clientes, sería. Supervise the customers. Supervise the customer. Supervise the customer. Okay. You are a seller. Yeah. You're a seller. Okay. And what do you like to do in the morning? ¿Qué realizo por la mañana? ¿Qué te gusta hacer por las mañanas? Hot breakfast. To sleep.
Sí, sleep, pero no lo hago. Me tengo que levantar temprano al trabajo. Wake up early in the morning. Ok. Sí, quiero ver ahí. Me cuesta un poco porque ya es más conversación, ¿verdad? Sí, tranquilo. Vamos ahí poco a poco. A todos nos cuesta, créeme. Por eso es que pero... vas a solo en la pregunta. Por ejemplo, ¿do you have breakfast? Yes, I do. Preguntas like basic. Okay. Respondiendo con lo que hemos visto. Okay. El 11 in the night. You have pets in your house? Yes, I have pets. I have two dogs. Ah, bárbaro. Qué estudiado. Verde. Y las canciones de rock. Ah, sí. Okay. Dale, dale. Equation. No, what kind of music do you listen to? Okay, nice. What kind of music do you listen? Okay, what kind? Excellent. I love the rock and roll, the heavy metal. Like me the rancheras también. And salsa. I like the rancheras too. Yes. I like the rancheras too. So much kind of music I like. Nice, mm-hmm. Oscar. Nice, nice. Thank you. You already a parent, que sería ya eres padre de familia. Are you a father? Familia. Ajá, entonces sí, sería are you father? Ajá, aquí en el chat lo pongo, quiero ver. Are you father? Yes, like this. Yeah. I am father of a beautiful girl. She has 9 years. In October, she will be 10 years. Nice. What do you do in your work? Well, lo que pasa es que en la mañana trabajo en un colegio y en la tarde doy clases de refuerzo. Entonces, por eso es que vuelvo a salir otra vez. Karen, I'm sorry for the inconvenience. I was checking here that this day is the reinforcement. Yes. Yes. Okay, I'm sorry, continue. And what time take a lunch? Cuando vengo, 12, what time do you have lunch? What time? Do you have lunch? Do you have? Tiene. Lo toma. En este caso, la traducción sería como, ¿a qué horas almuerzas? Esa es la pregunta que hace Karen. Veamos el chat. What time do you have lunch? What time do you have? 12:30. Porque a la hora que vengo, pues ya sea almuerzo, solo vengo a agarrarlo y ya. What time? It's 1:30. ¿Qué hora es? 12:30 12:30 at 12
12:30. Se puede decir 30 también, ¿verdad? 30. No, el 30 es 30. 30. Yes, esa es la pronunciación. Ok, 30. Lo que sucede es... Yes, sorry. Lo que sucede es de que a veces hay pronunciación distinta por los británicos. Por ejemplo, los británicos, la T, ellos la suenan, para los americanos es como R, para los británicos es la T, como es 30, 12, 30. Entonces es un poco distinto. Mm. Así que lo correcto es 12:30. 12:30. Do you have sisters? Yes. Yes, I have sisters. Quiero ver. How many sisters? Yes. How many? Sí, yes, es más pequeña que mí. A eso se refiere, ¿no? No, ¿como cuántas tiene? Ah, yes. One. Only one, yes. Únicamente una. Yes. Brothers. Three brothers. One sister. And you? And two brothers. And más chiquito. No sé cómo se dice. ¿Cómo es? Más chiquito o más joven, no sé. Pero de hermanos, ¿cómo? Ajá. Sí. Dos hermanos. Brother little. Por ejemplo, older, que significaba older es mayor. Y está younger, que significa los más jóvenes. Younger. My younger brothers, mis hermanos menores. Es como mis hermanos menores, my younger brothers. Y my older brother, mi hermano o mi hermana mayor. Okay. Thank you. All right. Two brothers, my younger. No. Okay. Younger, no, yo no. Espérame que le dije mal. I am the older. Si le digo, bueno, soy el mayor, I am the older. I am older. I am the older. The older. I am the older. Brother or sister en este caso. Ajá, sister. Okay. I am a second. You say, ¿cómo se dirá? ¿Como la segunda? I'm second. Yes, no the sé. Second. I am the second brother. Okay. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Okay. Yo no me recuerdo cómo se dice hermano y hermana. Brother and sister. Siblings. No, ajá. No me acuerdo cómo se escribe. Sibling. Permíteme, quiero ver, me equivoqué. Aquí lo voy a escribir. Okay, siblings, acá. Chat. Siblings. Eso es para hermano y hermana. Bueno, ya casi regresamos, chicos. Okay. Ladies, ladies, we almost finished, ladies. So, yeah, sorry. Ok, vamos a pasar la asistencia, así que
You listen to your name and you say present. No se les olvide, pues, trabajar también en la plataforma. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Present. Guilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia. José Ángel Guardado. Present, teacher. José David Rivera. Karen Lizeth Menjivar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Katherine Abigail Cuellar. Present. Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lizeth Rodríguez. Nancy Lizeth. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present, teacher. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Yancy Guadalupe Erazo. Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. No está. Bien. Okay, guys. Thank you so much, everybody. And see you the next week. No se los olvide trabajar en la plataforma. Y el otro, el próximo lunes, vamos a trabajar el midterm test. El examen midterm que está ahí, lo vamos a trabajar el día lunes porque es la segunda semana. Así que, see you in the next class and have a beautiful, beautiful weekend. Okay. Thank you, teacher. Goodbye. Thank you next week. See you. Happy weekend. Happy. See you next week. Happy weekend too. Good night. Good night. Good night. Teacher. Yes? You don't say... who is the yes Karen. Yes, Karen. Ya está aquí, ya está aquí. Okay. Yes. Thank you, Oscar. Okay, Karen, we're going to start. How are you, Karen? Fine. And you? Oh, pretty good. Thanks for asking. Karen, congratulations because your performance has been really incredible. You are a very, very outstanding student because you participate all the time in classes. You help your partners. You participate. Your performance is excellent. I give you a 10 because that was definitely good. So I'm very happy for you. So tell me about your experience. Cuénteme un poquito acerca de su experiencia. ¿Cómo se ha sentido en este nivel? ¿Cómo ha visto los contenidos? Si hay algo que quisiera retroalimentar, también lo podemos hacer. Al menos creo que todo lo que hemos visto hasta el momento, sí siento que en vocabulario sí me cuesta bastante. Y en algunas palabras que realmente o no conozco o siempre me han costado. Pero hasta el momento los contenidos como tal, siento que han estado como un poco fácil. Lo que sucede es que a la hora que hice como el examen de nivel, estaba en el trabajo, entonces no me pude concentrar y salí súper mal, porque ahí estaba el dueño. Entonces yo iba por el nivel 3 de principiante en la UCA, y me tuve que retirar. Entonces como que algunos temas, sí, no le digo que no me dejan de dar emoción, porque al final aprendo siempre a definir algunas cosas que en su momento no logré captar, porque siento que cada vez como que encuentro más sabor a las cosas. Y con lo demás, a mí me cuesta mucho las WH question, creo que se dice, no sé. Bien. Esas son las que a mí siempre, siempre, siempre me han dado como lío, aunque no las hemos visto, pero siento que es el único tema hasta el momento como de nivel que donde voy, donde sí me costaría. Bueno, ok. Bueno, qué interesante. La verdad es que siempre se aprende algo nuevo. Y se lo digo, bueno, con propiedad, de que a veces uno dice, bueno, es que el básico es
muy fácil, que yo quiero estar en otro nivel, pero en realidad, aunque parezca básico, hay muchas cosas muy interesantes. Y se lo digo así porque, bueno, he tenido estudiantes que de repente, o sea, tienen un nivel de inglés muy bueno, usted los escucha, y de repente se les olvidó algo de básico, algo bien básico, y uno, hey, pero, no, así, oh, ok, teacher, I'm sorry. So, es normal, yo creo que es normal, that's normal. Pero me gusta bastante que tiene un nivel participativo muy bueno, ayuda a sus compañeros, hace un feedback, es súper interesante realmente el aporte que está dando y al mismo tiempo es una... Es un feedback, que es como una retroalimentación del trabajo que hace. Así que, that's important. And, I don't know, me decía que también como que en el caso de las preguntas con el WH equation, dice usted como que le cuestan un poco. Por ejemplo, ¿qué clase de WH equations? Vamos a ver. Hay una que empieza como con which. Ah, ajá, esta. Why, does, ajá, when. No logro enfocarme cómo es la estructura o cómo es el análisis que se debe de hacer. Vamos porque en el does siempre me ubico como el auxiliar does, el sujeto, el verbo y el complemento. Algo así creo que es. Uh-huh. O sea, por ejemplo, entonces, pero el W equations en presente simple o en otra estructura. Porque si es en presente simple, sería como... En presente simple creo que es. Es el why, is what, which, when, where. Entonces, how. Como how. Ajá. Entonces, yo no sé si es which, uno de los que más problemas me da, que no logro, como enfocarme cuál es el contenido. Porque creo que se parece con otro más. Vaya, tenemos why. Yo aquí hago la pregunta. ¿Por qué? Why significa por qué para pregunta. ¿Por qué estudias inglés? Yo le digo, hey, why do you study English? Ah, because I like it. ¿Por qué me gusta? Entonces, la pregunta es why. Why do you study? Entonces, es fácil. Solo le agrega la W equation al inicio, y luego el do y el complemento. Por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, estamos hablando de El Salvador y de Estados Unidos y Canadá. Y yo le digo, ¿qué país le gusta más? ¿Canadá o Estados Unidos? Entonces yo le digo, which, porque which es como por cuál, pero cuando yo me refiero a cosas, a dos opciones, este o este. Entonces, which country do you like? Como elección, es que le da a elegir alguno de los dos, de lo que se está hablando. Which country do you like? Canada o US? Entonces, I like Canada or I like United States. Which book do you like? En este caso es ¿cuál libro te gusta? Which sería ¿cuál book do you like? Haciéndose referencia a que hay dos libros, a que tienen que haber más de dos libros, o hay una opción de libros. Okay. Imagínese que entramos a un centro comercial en este momento y vamos en un tour, we're going in a tour, y de repente usted ve unas camisas como souvenirs, y entonces ve una verde, una negra, una azul, y yo le digo, hey, usted me dice, I want to buy a t-shirt. Wow, those t-shirts are beautiful. And Karen, which shirt do you like? Sería la respuesta. The shirt like pink? I like the pink one. I like the pink. Uh-huh. I like the pink one, right? Pink one, esa frase, ¿qué es? Pink, para referirnos el a rosado. Esa. Ajá. A la rosada, entonces, the pink one. La rosada es pink one. Ajá, pink one. The blue one, the red one. Aquella. Ajá, eso, exactamente. Esa, me gusta de la rosada, entonces, I like the pink one. Ah, ok. Entonces, okay. Es sencillo realmente, solo va el WH, el sujeto, el do, o el does. Ahí está. Do más. Y ahí está, miren. Entonces,
prácticamente iremos también más adelante trabajando un poquito con estas preguntas acerca de which do you like, where do you live, where do you study, where do you work. Los adverbios de frecuencia más adelante, ¿verdad? Porque yo he visto, yo no sé si yo me adelanté o no sé por qué tarea voy. Porque creo que aparecían adverbios de frecuencia. Van más adelante. Adverbs of frequency. Creo que ahí me he detenido. Yo esa pregunta también tenía, que no sé por qué. Uh-huh. O sea, yo me he adelantado, pero de verdad que fue que no sé por dónde se debería estar. Ah, vaya, acuérdese de que estamos en la, en el, en la 9, en el ejercicio 9. Entonces usted tiene que ir enseñando por la semana, semana 9. Por la semana. Ah, entonces por las presentaciones. Ajá, exactamente. Presentación 1, 2, 3. Hoy estamos en la 9 y el viernes vamos a la 10. Uh-huh. El lunes. El lunes, ajá. El lunes vamos. Ah, ok. Ok, entonces, bueno, no sé, ¿algo más que le gustaría comentar? Antes que una terminemos? Palabra que me cuesta antes que terminemos, cabal. Uh-huh. Se escribe como availability, algo así. Availability. 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 Look at the chat. Availability. Ay, es que a mí me cuesta. Es por ejemplo cuando alguien tiene como esa accesibilidad a algo, y available es cuando alguien tiene acceso. O sea, are you available to go to class? ¿Tenés ese tiempo, acceso para ir a la clase? Yes, I have. Entonces, that is available. Yes, uh-huh. Available. Ajá. Yes. No, está bien, lo dijo bien, súper bien. Available es cuando tengo acceso. Ajá, cuando tiene tiempo o puede hacerlo. I am available. Tengo tiempo, tengo acceso. Uh-huh. Quiero ver. Sí, ese creo que era nada más hasta el momento. Ok. So, thank you so much, Karen, and congratulations for the good work. Continue working hard and you will learn English as fast as you can, right? So, see you this coming Monday. Have a beautiful night. Thank you. Beautiful night. Take care. You too. Thank you.